es ella, no puede ser. ¿Y si las enterramos en la arena? Trampas, boom. Podría pisarlas cualquiera, no solo las máquinas. ¿En qué trabajáis? ¡Pelirroja! ¿Hacemos planes, boom? A nuestra vuelta hicimos un trato con Abaddon. Por aquí van a necesitar seguridad contra todas las máquinas que hay ahí fuera. Y cuando supo que con el invento de Boom Boom habías acabado con el terror evanescente, lo convencimos de que éramos las adecuadas. Ahora solo hay que averiguar cómo mantener a raya a las máquinas, pero sin volar por los aires a todo el mundo. A todos no. Los voladores ya están en el aire. Tenéis un montón de trabajo por delante. Y un lugar al que llamar hogar. El hogar de Tecno Boom. Hay que darle un par de vueltas a ese nombre. Vendo remedios. Las hermanas Boom han vuelto al campamento. Sabía que era buena idea enviarte. Y ahora tienen un proyecto en el que centrarse. Creo que tú has tenido algo que ver. Manejar bien las esquirlas también es convertir desastres en oportunidades. Y hablando de esquirlas, ¿has venido a comprar algo? Buena suerte para ti. Adiós, Abaddon. Señora. O compras o te vas. Stemur, ¿necesitas algo? Cuando un nuevo sueño los iluminó, el intrépido trío tornó a las profundidades de la ciudad otrora sumergida. La fortuna manaba tras cada muro derruido, cual jarra rebosada por un grifo inagotable de cerveza. O sea, que nos abrimos paso hasta las ruinas de abajo, y en una de ellas, el lexicógrafo vislumbró un artefacto, una maravilla en un mar de maravillas, mas esta se encontraba fuera de su alcance. ¿Viste un artefacto y no pudiste cogerlo? Una puerta se interpone, cerrada por confusos mecanismos. Morlun quería explosivos, pero Abaddon pensó que la probabilidad de que la escombrera aplastase el artefacto era alta. Por una vez, el escepticismo de Esquirlador podría ser fundado. La ilusión del lexicógrafo se disipó, hasta que una amiga con el don de lograr lo imposible regresó de allende las arenas. ¿Te podría persuadir para que te aventuraras de nuevo en el desierto? Veré qué puedo hacer. ¿Dónde está eso? Cuando hayas bajado, ve por la derecha de la estatua del gigante. Las ruinas yacen bajo una torre metálica. Y así partió nuestra heroína,
Las esperanzas del lexicógrafo fueron con ella. Bueno, ahí está la estatua gigante que mencionó Estemur. Las ruinas estarán cerca. Las ruinas junto a una torre metálica. El artefacto de Estemur debería estar dentro. Los chascafauces se mueven rápido, tanto en agua como en tierra. Una imagen del mundo antiguo. Veo parte de la ciudad dentro de la cúpula. La imagen está incompleta. Pero si la alineo exactamente con el lugar donde se tomó, quizá mi foco complete el resto. ¡Saben que estoy aquí! Diría que la imagen se tomó desde un lugar elevado. ¿Cabe la posibilidad de que hubiera un puente por aquí? Thank you.
Ya estoy donde debo. A ver, ¿dónde está el artefacto ese? Debe de ser el artefacto. Hace falta un código para abrir esta puerta. Miraré por las ruinas para ver si hay algo que me sea útil. El artefacto es un ornamento, igual que los que encontré en otras ruinas. Creo que este es el último del conjunto. Parece que hay parte de un código. Quizás sea el de la puerta. Voy a seguir buscando. A lo mejor encuentro el resto. Una escotilla. Quizá me lleve a otra parte de las ruinas. Pero, ¿cómo llego a ella? Hay una abertura en la parte superior de la valla. Si subo, quizás sea un modo de entrar. Usaré las cajas para llegar a la abertura que hay en lo alto de la valla. ¡Qué calor! Estoy empapada. No hay manera. Algo obstruye la caja de arriba. Quizás se pueda retirar la caja de arriba. Vamos allá. Con esta caja no alcanzo la abertura. No desde tan cerca.
cómo apilo las cajas. Ya puedo alcanzar la abertura. Lo logré. Desde aquí no va a ceder. Desde aquí no va a ceder. Encima de mí. Listo. A ver a dónde lleva. Al exterior. ¿Qué más hay arriba? Puedo sacar esa cosa metálica de la pared. Por ahí. Parece que los ornamentos eran parte de algo llamado oferta festiva de las noches de las luces. Un modo de celebrar las festividades del mundo antiguo, cambiando los hologramas del exterior.
La otra parte del código también está aquí. Ya podría abrir la puerta. Cazauces. Ahora que he reparado su sabotaje, podrán ser mis aliados. Es hora de volver con este mur. A lo mejor descubrimos cómo hacer que funcione. Estoy sacándole partido a esto. Mi foco ha perdido la imagen del miradero. Me habré alejado mucho. Podría volver a cuadrar la imagen del miradero. Debo de estar al alcance. Diría que la imagen se tomó desde un lugar elevado. ¿Cabe la posibilidad de que hubiera un puente por aquí? Deja que actúe.
Diría que la imagen se tomó desde un lugar elevado. ¿Cabe la posibilidad de que hubiera un puente por aquí? Esporas dan asco, pero al menos me cubrirán. Diría que la imagen se tomó desde un lugar elevado. ¿Cabe la posibilidad de que hubiera un puente por aquí?
Diría que la imagen se tomó desde un lugar elevado. ¿Cabe la posibilidad de que hubiera un puente por aquí? Diría que la imagen se tomó desde un lugar elevado. ¿Cabe la posibilidad de que hubiera un puente por aquí? Ya se han alterado. Thank you.
Diría que la imagen se tomó desde un lugar elevado. ¿Cabe la posibilidad de que hubiera un puente por aquí? Estoy demasiado abajo para alinear la imagen. Desde este saliente tengo buenas vistas de la ciudad. A lo mejor puedo cuadrar la imagen aquí. Ahí está. Al completar la imagen, se ha desbloqueado un archivo. Parece que Miriam Technologies creó estos miraderos. Era la empresa de Elizabeth. Me pregunto si encontraré más ahí fuera. ¡Menuda ráfaga!
Esto me va a dejar marca. He ido más lejos de lo que pensaba. ¿Comerciales con los Ucaro? No, son gente muy huraña y aunque no lo fueran, no tienen gran cosa con la que comerciar. Pero, ¿no eran habilidosos artesanos que habitaban en una especie de Edén? ¿Viviendo de la tierra y todo eso? Ya no, una especie de enfermedad asola sus tierras, apenas tienen para poder. Vaya, he oído que eso Morgan suena muy mal. En cualquier caso, ¿qué esperas obtener de ellos? Nuestra heroína, lúculo, cazadoras de profundidades. Corazas de mimbre para la vanguardia. La Nora volvió. ¿Traería consigo el triunfo o la desdicha? El artefacto. Y no es el único que he encontrado. Ten. El lexicógrafo, con ojos ávidos y el corazón lleno de gratitud, levantó el artefacto que tanto le había evitado. Es un ornamento. Forma parte de un conjunto. Los he encontrado todos. El misterio del ornamento seguía creciendo. ¿Con qué fin se crearon estos artilugios? Algo llamado oferta festiva de las noches de las luces. Creo que los antiguos celebraban las fiestas así. ¿Banquetes? Algo así. Una fiesta señalaba un evento especial. Como todas las fiestas de la conquista, está la fiesta del primer barril, la de la fermentación, la del lúpulo. La cerveza es el centro de todo. Tampoco es una sorpresa. En fin, que estos ornamentos podían cambiar las luces del exterior, aunque no sé cómo. Reconozco esta marca. La vi en un dispositivo que desenterramos aquí. Quizás sirva para encender las luces. Vamos a comprobarlo. ¿Cuál debería probar primero? Quiero ver esta. Y así el lexicógrafo se dispuso a inundar de nueva luz las penumbrosas ruinas. Esta debía ser la fiesta de la luna creciente. Pero no la celebrarían con la luna creciente, ¿verdad? Por la forja, eso serían muchas fiestas. Antes de que se me olvide, coge lo que quieras del contenido de ese cofre. Puesto que nuestra heroína había afrontado los desafíos del oeste,
y recuperado las luces perdidas, merecía riquezas y recompensas en consonancia. No sé si estoy a la altura de todo eso, pero gracias. He oído que no con una goma de la pierna. Especie de globo. En medio de gran deferencia, la heroína hizo acto de presencia. Oye, ¿querías hacer algún cambio por aquí? Veamos esta. Muy bien. Bajo una cascada de hojas doradas, el viejo lexicógrafo miró en su interior, mientras su mente meditaba y se calmaba su espíritu. Me alegra volver a verte. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Vamos con esta. Ahora mismo. Tan cierto como que las chispas prenden las llamas, esto fue alguna clase de festival invernal. Pero ¿qué bestia es esa? Es casi como un cuerno colmillo. Tengo cosas que hacer. El corazón del viejo lexicógrafo sonreía por el regreso de su amiga. ¿Qué? ¿Querías cambiar las luces? Esta está bien. Espero que Abaddon esté listo para esto. Pero ¿por qué razón honrarían los antiguos una especie de hoja verde? Trae buena suerte, creo. Aloy, este viejo lexicógrafo siempre se alegra de verte. Bueno, ¿qué hacemos? Encendamos esta. Por orden de nuestra heroína, las luces resplandecieron en el cielo. Vamos a ver, ¿qué tienen en común los conejos, los huevos y las flores? ¿Son símbolos de la primavera? Desde ignotas regiones, la Nora regresó con el narrador de historias y guardián de los ornamentos. ¿Estás con espíritu festivo? Pues elige. Quiero ver esta. Y así el lexicógrafo se dispuso a inundar de nueva luz las penumbrosas ruinas. El aire está lleno de corazones. Estoy seguro de que este estaba dedicado a las artes románticas. En medio de gran deferencia, la heroína hizo acto de presencia. Oye, ¿querías hacer algún cambio por aquí? Esta está bien. Espero que Abaddon esté listo para esto. Esto es más raro que una chispa en un charco. ¿Quién homenajearía a unos murciélagos? ¿Y durante ese festejo con qué se darían un banquete? Me alegra volver a verte. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Encendamos esta. Por orden de nuestra heroína, las luces resplandecieron en el cielo. Una lluvia de chispas y de serpientes. No sé qué celebraban, pero sin duda fue un gran festejo. El corazón del viejo lexicógrafo sonreía por el regreso de su amiga. Bueno,
¿Qué hacemos? Veamos esta. Muy bien. Son como los de Morlun. En cuanto a las otras cosas que flotan, es... Morlun ya te ha planteado nieve. Otro de sus chiflados experimentos. Me da que no. ¿Polvo? No. ¿Granizo? Creo que son chispas. Oh, interesante. Espero que les hayas hecho a los rebeldes unos tatuajes nuevos.